Power de los power de Cristo Jesús. Alaba. I didn't know you speak English, Pastor. I know you get down that way, Pastor. You went down there and spoke English. I'm like, oh, go ahead, preach it, Pastor. Hallelujah. Oh, come on now, Pastor. Don't provoke me today. I want to preach the word, but you're provoking the spirit now. Come on now. Oh, hallelujah. God's coming soon. He's the man. Oh, he got some anointing. Tremendous anointing. Gálatas 5 dice así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con la comunión y el respeto que se merece la palabra, todo el mundo de quietecito sin moverse. Así decía mi papá. Y si alguien se movía, paraba de leer hasta que parara de moverse para leer la palabra. Así me enseñaron a mí. Está pues firme la libertad que con Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Leí ese verso ayer y empezamos a hablar sobre las personas que estaban atadas y han vendido su alma al diablo para una X razón. Hoy seguimos el mensaje y tengo algo que hablarlo hoy. Pero hoy vamos a ser diferente. Voy a dar un testimonio y el resto va a ser a través de la palabra. Amén. 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 Pues entonces está bien, se pueden sentar. ¿Qué dicen ahí? Aleluya. Gloria a Dios. Todos los que estaban aquí se gozaron ayer, ¿verdad que sí? Amén. Se están gozando hoy, ¿verdad? Amén. Conocí un ministro que quizá usted lo conoce. No voy a decir nombre, por X razón. Ramón, ¿cuáles son las montañas más grandes de Puerto Rico? Utuado. Pica Hills, montañas y todo, ¿verdad? Utuado. Utuado, ¿verdad? En Puerto Rico hay una parte que para llegar a los sitios tienen que pasar la montaña. Ahí para la iglesia tienen que subir, bajar, dar izquierda y derecha para en la montaña. O sea que no es ciudad, es el campo, va para arriba. Aleluya. Y le tocó a este ministro ir a predicar a una iglesia en Utuado, Puerto Rico, si no me equivoco. Él iba con otra persona que lo estaba guiando a él. Miren cómo son los ministros, cómo sufren cuando comienzan el ministerio. Es uno de esos carritos que tuve mirado para el piso y podía ir a la carretera como si así. Que todo lo que tú tienes es una carpeta con un rotito abajo. En uno de esos carritos. Con esos carritos que quizás no tienen la tablilla, todo viro aquí atrás. Y el baúl lo amarraron con una soga porque no tienen la llave. De esos carritos. Que la puerta la amarraron con una soga para que no se abriera. De esos carritos. Que el bonete está tan doblado que no cierra. Y lo tuvieron que amarrar con un ganchito. ¿Se recuerdan de esos carritos? Así comenzó ese ministerio, en uno de esos carritos. Y mientras iba por la montaña, subía y bajaba, él contemplaba la hermosura de la montaña y huelía el aire y decía, pero qué bello, aunque vaya en este carro todo matado y caído, pero miro la hermosura de Dios, que como hizo esta tierra, que linda se ve esa montaña. Ya se le fue la gana de estar en el carrito porque estaba mirando algo bien lindo. Y mientras él contemplaba la grandeza de Dios, el muchacho iba guiando al ministro, subiendo y bajando. El carrito empujaba para subir y a veces tenía que apearse uno para que subiera y después montarse y bajar con el carrito. ¿Se recuerdan de eso? Yo me recuerdo bastante bien. Y en una sucedió algo. Iban bajando una cuesta y la cuesta era bien larga. Y el muchacho iba bajando, pero iba bajando con los frenos puestos. Y en esos carritos tú no puedes meterle mucho freno mucho tiempo. Porque
están podridos las líneas de freno. Hay que cogerlo suave. En una el carro se le rompe una línea de freno. El que estaba guiando al ministro, usted tira el carro en primera y el carro hace ¡uh! Pero sigue bajando. El ministro mira para el lado y ve un risco, y el otro mira para el otro lado y ve uno que más alto, más un risco más feo todavía. El que está guiando, ministro, ponte a orar porque Dios nos salve de esta. Comienzan a orar. Ellos van bajando la montaña, pero a lo largo ven una casita de esas amarillitas y verdes con el platino encima. Sí, de esa bien pobrecita, bien linda, que los campesinos hacen y viven ahí años y años. Y le digo, tira el carro para allá donde está esa casita, a ver si podemos tirarla contra la montaña y podemos buscar auxilio. Si podemos buscar auxilio, quizás alguien nos puede recoger, pero vamos a llegar a donde está esa casita. Y el carro iba bajando. En esa casita había una dama. Y en esa casita había su esposo y ella viviendo muchos años. Un matrimonio que llevaba muchos, muchos años. Y era una de las damas que eran bien católicas. Tenía María, San José. Tenía todos sus adoradores allí en esa casita. Ella adoraba todas esas cosas y llevaba como 30 años casada con su esposo. Pero en ese día su esposo se decide a tomar y se volvió loco. El licor le cogió la cabeza, no podía controlarse y cogió a su esposa por el cuello y empezó a apretarla y apretarla, y empezó con ella a adorar a María. ¡Ave María! ¡San José, ayúdame! Y empezó a llamar a todos los santos que tenía en la casa. ¡Ayúdame, que este hombre me mata! Ella sentía que a veces se le iba la vista y regresaba. Y clamando y clamando, y el borracho encima matándola. ¡Auxilio! ¡Que no hay nadie que me escuche! ¡María, San José, ayúdame, que este hombre me mata! No estamos escuchando a nadie. Y un poquito de conciencia, porque ella se iba y venía, y cuando vino para atrás vio que ni los santos las ayudaban a ella, y no había San José, no había María o San Pedro que viniera a ayudar. Ella dijo, esto aquí no me van a ayudar, voy a tener que pedirle a Dios, mándame los ángeles que me ayuden, mándame la ayuda, mándame los ángeles, sáqueteme demonio que está encima para matarme. Ese momento bajó el ministro, con el otro iban sin freno. Iban bajando las curvas todo quedado, y el carrito nunca se cayó por un risco, y el carrito se mantenía en la isla, en la carretera para acá y para allá por la carretera. Cuando llegan abajo, tiran el carrito contra una pared desde la montaña, y se cayó el carrito ahí, se barató todo, cayó en cantos, todo voló, pero los santos de Dios estaban bien. ¡Aleluya!
Se apean del carro. Ministro, tú estás bien. Yo estoy bien, ministro, tú estás bien. Y yo, no me pasó nada. Cuando miran el carro, está derrotado, todo miroteado. Hasta las gomas se le cayeron. Gloria a Dios. Y miraron a la casita y apuntaron. Vamos para allá a buscar auxilio para que nos ayuden. Pero ellos no sabían lo que estaba ocurriendo dentro de esa casita. Y mientras ellos están apuntando, el esposo que estaba endemoniado encima de la mujer matándola, miró y vio a dos personas. Se asustó y se quitó encima. Cuando ella se pone de pie, dice: ahí vienen dos ángeles para ayudarme. Ahí está la ayuda. Ahí está la ayuda. Para que tú sepas, tú puedes servirle a los santos por 30 años. Pero cuando tú le pides a Dios, Él te contesta rápido. ¡Con su cabasaya! Y todo peluzada y toda maltratada, cogió un vaso de agua y puso dos pasos y empezó a ir a andar donde estaban de los dos ministros. Los dos ministros se quedaron así y esperaron que ella llegara. Ella llega y le sirve agua sin preguntarle nada. Aleluya. Y le da de beber a los ministros. Los ministros la miran y dicen: wow, ¿qué le pasó a ella? Dicen entre sí. Ella se dio de cuenta, pero no se atrevía a mirar para arriba porque creía que eran dos ángeles mandados por Dios. Aleluya. Y el ministro le dice: ¿qué pasa? ¿Qué te pasó? Y ella miraba el piso y dice: hace unos minutos atrás yo comprendí algo en mi vida. ¿Y qué fue? Estuve sirviéndole al catolicismo por 35 años, pidiéndole a Santa María, a Santo José y a Santo Pedro que cambiara a mi esposo, que es un alcohólico. Hoy llegó el día que se te pudo matarme y me tenía ya muerta. Y yo, ahí muriéndome inconscientemente, le pido a Dios que me mande dos ángeles para que me salvaran. Y ahí, cuando ustedes chocaron en contra de la montaña, mi esposo vio que yo grité: yo quiero dos ángeles que vengan y me salven. Que venga Dios y me salve, porque este demonio me mata. Y en esos instantes, ahí ustedes chocaron en la montaña. Mi esposo estaba escuchando lo que pedí. Cuando él se pone de pie y vio que ustedes venían de la montaña bajando, se asustó y corrió y se escondió, porque venían dos ángeles de parte de Dios para salvarme a mí. Y tú eres el ángel que yo esperaba. Jesús llega a tiempo. Jesús llega a tiempo. Ella dijo: 35 años en catolicismo y solamente cogí 5 segundos para pedirle a Dios ayuda y me mandó a ustedes dos. En 5 segundos pedí ayuda. Dios me ayudó. Cambió la fe de ella. Cambió el modo de pensar. Y paró de adorar a santos que no tienen ojos y no ven. Tienen un oído y no escuchan. Tienen boca y no hablan. Son un canto de yeso como el diablo, que lo utiliza para depresionar a mucha gente, para que adoren a santos ajenos. Alaba ahora. Gloria a
En la Biblia leemos con Pablo, cuando Pablo fue picado con la víbora, la gente esperaba que él muriera. Y Pablo era, déjame explicarle lo que Pablo era. Lo explico un poquito, ¿verdad, pastor? Cuando Jesús estaba aquí andando en la tierra, ya Pablo estaba defendiendo la ley. ¿Qué ley, pastor? La ley. Era uno de los que defendía la ley, porque había muchos que corrompieron la ley. Muchos dicen que por ahí que Jesús no tenía dominación. Él vino a salvar, a huir y a ayudar. Y él no tenía dominación. Se aparran de eso porque está mal educado. No le informaron bien. Oye, entonces cogen la no dominación para montar una iglesia, para hacer lo que le da la gana. Le explico. Yo tuve una experiencia con un joven que viene de una iglesia que no tiene dominación, porque dice que eso son reglas del hombre. Yo aquí quieto. Y me dice que él no está de acuerdo y no está de acuerdo. En otras palabras, no se pena mi sacerdote. En otras palabras, I agree to disagree. Sí, porque no me gustan muchas cosas que yo lo hacen los pentecostales, no me gustan muchas cosas que hacen los bautistas, no me gusta que hacen los adventistas. ¿Qué te gusta a ti? Una iglesia libre. Una iglesia libre de todas esas cosas. Explícame qué libertad tú llevas en tu vida. ¿Qué libertad lleva esa iglesia? Aleluya. Dime, explícame. Ahora, usted no sabe que ya Dios me había revelado todo lo que tenía en su vida. Y yo iba después que hablara. Yo te dejo hablar, pero tú me dejas hablar después. Sí, está bien. Yo era de una iglesia que practicamos el amor. Y amor para aquí y amor para allá. Dios es amor. Pues lo sabe. Y soy amor, amor y amor. Y lo que escribe es amor. Amor eterno. Amor infinito. Amor para aquí, para acá. Oye, una cosa. ¿Terminaste? Sí, yo terminé. Te voy a hacer una pregunta, joven. Y yo le digo a él, ¿por qué tú estás por New Jersey? ¿Qué te pasó en Florida? ¿Qué tú haces por acá? Y no me quería decir. Si hay tanto amor allá, que tú sacas, aquí está agrio la cosa. Aquí no hay amor, aquí hay que trabajar y luchar por lo tuyo. Aquí hay orar y ayunar. ¿Qué tú haces aquí? Si allá había tanto amor, ¿qué tú haces en New Jersey conmigo acá? Y no se atrevía a hablar. Entonces ahí Dios me dijo, ahora vas tú. Yo le explico a ese muchacho, la razón que tú estás aquí es porque tu novio te dejó. Y tu novio, con mucho amor, te dejó y arrancaste para acá. Y te digo más, tu pastor sabía que tú estabas enamorado de un muchacho joven como tú. Y como está la iglesia, así está el pastor. Y como está el pastor, así practica la iglesia. Se quedó ahí. Y le dije, dime la verdad si no lo estoy diciendo. Y salió una lágrima. Sí, es verdad. Por eso las iglesias que no tienen dominaciones aceptan a cualquiera. Ten cuidado, aquella. Ponen una bandera de arcoíris y ya ellos tienen el mensaje ya. Hello, escucha iglesia, aprende. Aprende. Jesús vino aquí a hacer algo. Y le voy a explicar lo que era. Vino un joven y me explica a mí, con este joven,
que Jesús no tenía dominación, que Él vino a romper todo eso, toda religión. Qué mala educación, hay muchos ministros que predican y no saben lo que están hablando. Jesús vino y Él era de los fariseos, y Él se metió a la sinagoga a la edad de 12 años cuando podía leer y empezó a estudiar y a aprender las leyes. Quiere decir que Jesús tenía una dominación, ¿verdad, pastor? ¿Está conmigo? Quiere decir que la gente está mal informada y están viniendo a predicar sanganería en la iglesia, porque Jesús vino a enforzar la ley que los fariseos estaban corrompiendo, vino a enforzar la ley que los saduceos están corrompiendo, vino a buscar a aquellos que no sirven y usar los que sirven. Y lo tuercen y ya tienen una iglesia que no tiene dominación. Jesús vino a enforzar la ley como Pablo ya estaba enforzando la ley. Pablo era uno que enforzaba la ley. Mira, hermano, para tú enforzar la ley en ese tiempo tú tenías que vivir, alaba, no como ahora. Allá tú tenías que comer templo de ayuno y oración y medio una sometización a Cristo Jesús, a Dios viviente, que tú tenías que separarte. Y viene Jesús a enforzar la ley. Pero eso es un fariseo hipócrita. Ustedes no están haciendo la voluntad. Ustedes están corrompidos, adulterando toda palabra para tu beneficio, para ensalzarte el bolsillo. Cogían los ricos y venían los ricos, le daban dinero y ellos oraban por ellos. Venían los pobres y le daban, mira, ayúdame, también vete, y se iba a la casa a dormir. Hipócrita fariseo. Por eso que Jesús, en el día de descanso, ellos descansando y Jesús haciendo milagro. Ellos descansando y Dios Jesús estaba haciendo milagros en las casas y sanando y al deshaciendo. Y vinieron, le llamaron, ¡hola! Tú que estás rompiendo la ley, que yo estoy rompiendo la ley. La rompieron ustedes que no están haciendo nada por la ley. ¡Alaba ahora! ¡Corruptos! Estoy hablando con la iglesia. Podemos jugar con las cosas de Dios, porque vas a comenzar mal. Dios es todo recto. Y ahora, volviendo, muchachos, le digo yo, tú estás mal informado. Yo sé que tu pastor sabía que tú eras gay. Si él lo sabe. Y tú sabes que la Biblia condena eso como pecado. Tú sabes que me dijo, eso no me lo enseñaron porque no te conviene. Al que le gusta el pecado se embarra de la cabeza a los pies, y si tú le dices que está mal, te brinca y te cae encima. Él no me cayó encima. Yo soy más grande que él, alaba. Y que trate. Voy a cogerlo, voy a reprender el nombre de Jesús. Voy a estar encima de él hasta que no saque el pichón ese que tiene encima. Mucha gente está muy mal informada. La iglesia de Dios tiene que estar disciplinada. Tiene que tener orden. La iglesia de Dios tiene que tener un líder que esté ahí al frente, el ungido de Jehová, y la iglesia que persigue. Él lleva a ustedes a qué, a la redención y salvación de Dios. Por eso cuando Jesús sigue el plan, papi, sigue el plan. Me inspiré, me quitó el gozo. ¿Qué pasa? Jesús cogió. Lo estoy cogiendo suave, me cogió suave conmigo. Jesús coge. No te duermas, muchachos, no te duermas. Jesús coge y llega hacia
atrios y todo el mundo estaba vendiendo y mercanciando en los atrios allí. Ahí voy a decir que este es templo de oración. Esto es templo de oración. Jesús ve que todo el mundo está deshaciendo y corrompiendo algo divino. No respetaron la casa de Dios. Jesús cogió un juguete y le dio al que estaba comprando con el que estaba vendiendo. Y le cayó encima. ¿Cómo se llama eso ya en Santo Domingo? ¿Cómo hizo él? Un lazo. Un lazo. ¿Y cómo cogió el lazo y cómo le hizo con el lazo contra ellos? Chucho. Fuetazo. Le dieron un fuetazo todo. En Puerto Rico ellos le cayeron encima. Le cayó encima con fuerte. Por eso la palabra dice que Dios es amor y quema, pastor. En otras palabras, ese muchacho lo que leía, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Pero lee más abajo, que si te porta mal te va a dar fuerte, te va a corregir, te va a poner derecho, te va a coger, te va a reprender. Métete con Dios para que tú veas. Aleluya. Santo Dios. Mi alma alaba a Jehová. Gloria a Dios. Santo eres, Jehová. Aleluya. Hablando de liberación, gloria a Dios. Sabemos que en estos dos días estamos hablando de personas que en un momento dado tenían endemoniados y estaban mal y Dios los liberta. Testimonio que di fue: Dios liberta a una persona que estaba 35 años en el catolicismo y lo hace en 5 segundos, contesta su oración. Si buscamos en San Juan, capítulo 11, vamos a ver que Jesús viene y Lázaro empieza a enfermarse, estaba enfermito y mandan a buscar a Jesús. Cuando mandan a buscar a Jesús, las hermanitas dicen: mira, a Jesús, que Lázaro está enfermo. Cuando vieron a Jesús: Jesús, el que tú amas está enfermo. Oh, Jesús, el que tú amas está enfermo. Jesús, el que tú amas está enfermo. Jesús, el que tú amas está enfermo. Jesús se mira, le contesta a las hermanas, cógelo con té y dice que esa muerte no se empana, es para que Dios se glorifique en él. Aleluya. Es para que Dios se glorifique en él. Cristiano tiene que pasar la prueba. Así tú conoces a Dios. Cuando pasa la aflicción, Dios está contigo. Cuando pasa la prueba, Dios está contigo. Cuando pasa la angustia, Dios está contigo. Cuando pasa la situación, Dios está contigo. 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 Simiente que mendigue pan, no importa la circunstancia, Dios siempre será y seré para ti. Es el único que conoce tu situación. Caballero que está escuchando, Dios sabe tu situación. Dama que está sufriendo, tú has dejado en tu situación, Él sabe lo que está pasando y lo que va a pasar en el futuro. Olvídate del pasado, comienza a adorar a Dios. Olvídate lo que te pasó, abre tu boca y adora a Dios. Olvídate lo que pasaste, olvídate
En ese dolor, pero yo te llamo y te doy, te explico que pase por esa razón. Yo te voy a sanar hoy, hoy te voy a sanar, porque te quiero usar con unción. Tú sabes lo que te estoy hablando y yo sé lo que tú necesitas, porque soy tu Dios. Tú sabes que al pasar muchas amarguras y en tu soledad te pasas llorando. Yo soy el que estoy a tu lado cuando no hay nadie ahí y las lágrimas bajan por tu rostro. Pasa adelante, que voy a orar. Ay, santo, oye, brother. Tus ojos, ¿sí, lindo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? David, ¿tú conoces a Jesús? ¿Ya tú te has convertido? Pues gloria a Dios, papá. Gloria a Dios, al Rey de los cielos, papá. Me alegro verte aquí. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Este muchacho como que creció un día para otro. ¿Cuántos pies estás ahora? 6'6". Allá estaba sentado cuando se puso a pie y se sentó. Bien en la iglesia.
canto, siento la presencia de mi Dios. Tú no estás solo en esta vida, siempre Dios está contigo. Sigue trabajando y luchando, que yo te daré la corona de la vida. Tiene muchos obstáculos, y no literal, sino en tu mente. Hoy yo te las aclaro. Saca toda la preocupación. Yo soy, estoy a tu lado. Limpia este corazón, que quiero usarte con poder y gloria. Santo a mi Dios y vas. Todo lo que necesite una oración, pase para acá, y no voy a buscar a más nadie. Santo, gloria a Dios. A las alturas, a mi Dios. Vente para que me ayude. Te necesito. ¡Ay! Ella parece a mi hermano. ¡Aleluya! Coge el aceite y órame por ella. Santo. Santo a mi Dios. Por aquí. Pasen lo que van a orar ahora. Voy a cerrar este segmento. Pasen. Si quieren una oración, pase ahora, que yo voy a cerrar. Cuando cierre, no pide la oración. Santo. Aleluya. Y en gloria a Dios. Santo. Quédate ahí. A ti te voy a adorar, mi Dios. Thank you.
diablo, pero no puede tocarlo. Toma diablo, no puede, no puede. Oye, yeah.